referimos a una meditación en movimiento, es decir, ejercicios tranquilos y donde podemos desarrollar, bueno, toda la energía que podemos tener, que está en el ambiente, y llenarnos de ella, ¿no? Llegando a tener más equilibrio, mejor tonicidad, bueno, habilidades que tenemos que por ahí podemos ir perdiendo y para no perderlas. María, ¿cuánto dura una clase? Una clase en general es una hora, más no. Lo importante es, como yo digo, yo estoy convencida que la gente lo intente, que sea curiosa y que venga y que se anime. ¿Cómo los localizan o los encuentran a ustedes? A nosotros nos encuentran martes y jueves a las 17:30 a 18:30 en el Club de los Abuelos, en calle La Prida 649, todas las semanas. ¿Sobre todo es destinado para adultos mayores o cualquier persona de cualquier edad puede hacer Tai Chi Chuan? Sí, totalmente. No hay límites de edad. Es las ganas, ir y puntualmente comenzar el día que quieran, que se animen, están invitados. Bueno, Natalio hace muchos años que compartimos con él. Y bueno, yo creo que lo más que uno puede hacer de que venga desde otro lado, ¿no?, desde otra disciplina, es saber que con el Tai Chi va a lograr un bienestar, estar bien a través del tiempo. ¿Hace cuánto que empezó con la disciplina? Aproximadamente 8 o 9 años. Empezamos con María, que estaba dando clase en la facultad de la tercera edad acá de la UNER. Y bueno, realmente uno siente un beneficio muy grande de hacerlo. Es un tipo de gimnasia china especial para, si bien no hay límites de edad, lo pueden hacer los chicos, lo pueden hacer las personas más grandes, pero para los de la tercera edad, es especial porque no tiene ningún tipo de impacto sobre el cuerpo. Y uno siente de que mueve todos los músculos. ¿Usted qué edad tiene, Natalia? 74. El Día Mundial, la idea es hacer Tai Chi durante las 24 horas, porque es el Día Mundial es el último sábado de abril. Entonces, durante las 24 horas se festeja haciendo Tai Chi. A nosotros, en este lugar del continente, nos corresponde a las 10 de la mañana para que se cumplan esas 24 horas.